Durante las últimas semanas, el calor y la temporada de verano y sequía se ha adelantado en el puerto petrolero, alcanzando temperaturas de hasta 37 grados centígrados con sensación térmica de 45, lo que ha causado que los afluentes principales como el río Magdalena y secundarios como el caño Cardales y el caño Juan Esteban estén bajando drásticamente su nivel, lo que ha dificultado la labor de los areneros de la Comuna 1 del distrito. Al respecto se refirió Armando Antonio Muñoz, secretario de Medio Ambiente. Con relación a la situación presentada de los niveles bajos del río Magdalena y de los caños en Barranca Bermeja, que obedece a las altas temperaturas que se vienen presentando en estos días y por ende la disminución de los niveles del río afectando a los usuarios del río, en este caso más específicamente a los habitantes del barrio Arenales, cuya actividad económica es el de ser areneros, es decir, que explotan la arena extraída del río Magdalena y la transportan por el río y los caños para ser después puesta en venta. Se les informa que por medio de la Secretaría de Medio Ambiente se están realizando las gestiones para contratar los procesos de limpieza de caño del año 2023. El secretario manifestó que ya se está trabajando en un proceso de contratación con el fin de generar una hoja de ruta y comenzar en el segundo semestre del presente año con la limpieza de la ribera del río. Se espera que para el segundo semestre del año se inicien estos trabajos, limpieza de caños, que se van a realizar la limpieza de los principales caños en el distrito de Barranca Bermeja, incluye las 7 comunas, los 6 corregimientos. La limpieza va a ser una limpieza en la mayoría de los caños manual, pero en el sector del caño Cardales, Rampas, se va a realizar una limpieza con remoción mecánica. En la mayoría de los caños, menciona el secretario, se hará el trabajo de forma manual en el tema de remoción de residuos, y en el caño Cardales, sector de la Rampa, se hará una limpieza mecánica que permitirá ampliar la profundidad y el espacio de este afluente. Asimismo, que más de 700 personas serán beneficiadas laboralmente mientras se ejecuta este trabajo de limpieza de cuerpos hídricos del puerto petrolero. Esta limpieza se va a vincular a más de 700 personas de toda Barranca Bermeja, que incluye las 7 comunas, los diferentes corregimientos. La limpieza en su totalidad va a ser manual, pero en el sector del caño Cardales Rampa va a ser una limpieza con remoción mecánica para permitir el paso de las canoas en este sector. Finalmente, el gremio Areneros, Comerciantes y Ciudadanía General, que usa y transita por los afluentes hídricos, esperan que se pueda normalizar su uso y superar esta difícil temporada de sol y sequía.